recibimiento de los aficionados del Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones. Evidentemente también hay que contar con la seguridad que ha querido tener la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad del Estado con este tipo de acontecimiento, con un partido, pues el más importante a nivel europeo, de alto riesgo, entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Se han visto las imágenes de los aficionados intentándose acercar al autobús y estaba la policía para cortarlo. También es normal, teniendo en cuenta lo que se ha vivido en las últimas fechas, sobre todo en Alemania. Lo primero es la seguridad y, por supuesto, a disfrutar del partido y a que gane el Madrid, pero la seguridad siempre estamos presente en este tipo de acontecimientos. Claro, estamos en un estado de alerta decretado por el Ministerio de Interior que aumenta un poco la tensión policial, y aunque las imágenes sean más deslucidas porque no ves la plaza invadida de gente, está mejor organizado. Es decir, hay un punto en el que la gente tan pegada al autobús es un peligro. Yo entiendo que la gente quiera tocar el autobús y ver de cerca a Cristiano, pero ahí es que hay mucha gente ahí, y si dejas que se aproxime el autobús puede pasar algo. Me parece lógico que la hayan organizado así. Hay que recordar que es que hay casi 2.000 policías velando, claro, por la seguridad de este partido, que es un partido de alto riesgo, que hay muchos también aficionados alemanes, que hay mucho vaivén, y que llegados a este punto y viendo lo que pasa últimamente por toda Europa, pues es lógico que tengan cuidado. Pero yo creo que la gente está excepcional, que se les ha escuchado, y solo con el ambiente que había te puedes imaginar la de gente que había por las calles que no se veían por esos planos, porque en Concha Espina más para abajo estaba llena de gente, sí, incluso por zonas donde no va a pasar el autobús, y todos los lados de la plaza estaban abarrotados de gente. Así el futbolista ha recibido el cariño de la afición. Se trata de que el futbolista reciba